Do you know that we've got more Spanish resources than you can shake a stick at? Come to our website, lightspeedspanish.co.uk, and have a look, browse. Come to our store and see everything that we've got available. Come to our video casts and watch all episodes. We have endless Spanish learning resources, and many of them are free. Cintia, Ana, Elena, estamos hablando de una expresión. Sí. Sí. La expresión es valga la redundancia. ¿Y cómo se usa? Pues se usa en una frase en la que vamos a usar, valga la redundancia, vale, la misma palabra en distintas formas o en la misma forma dos veces. Por ejemplo, puedes usarla en verbo adjetivo o verbo sustantivo en la misma frase dos veces. ¿Un ejemplo? Pues el ejemplo de antes. O, por ejemplo, tenemos que edificar el edificio, valga la redundancia. ¿Tú tienes un ejemplo, Ana? Bueno, la verdad es que lo que ocurre es que en español utilizamos muchas redundancias per se. Por ejemplo, aplaudir con las manos. Pues ¿con qué vas a aplaudir? Con las orejas. Con las orejas. ¿No? Es una redundancia porque aplaudir, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando añades con las manos, ya se produce la redundancia. Claro. O... ¿Tienes un ejemplo, Elena? Sí, redundancias hay muchas, pero cuando usamos, valga la redundancia, es cuando repetimos, claro, el verbo o la raíz, o por ejemplo, los visitantes visitaron Madrid. Eso es. Es como valga la redundancia, ¿no? Porque hemos repetido visitar visitantes. Ajá. O sube para arriba, es una redundancia, pero yo ahí no diría valga la redundancia. Eso es. ¿No? No, solamente decimos valga la redundancia cuando la redundancia es válida en esa frase. Por ejemplo, en esa de los visitantes vienen a visitar, valga la redundancia, Madrid, por ejemplo. En esa sí diríamos valga la redundancia, pero en otras como subir arriba o bajar abajo es una redundancia, pero no diríamos valga la redundancia, porque no hemos repetido la misma palabra o la raíz de la palabra dos veces. Sí, vale. Pues muchas gracias. Gracias, chao.